nuestro programa de Gen Z. Esperemos que lo estén pasando súper bien, que estén disfrutando ahí en su casa, que se pongan muy cómodos porque el día de hoy tenemos demasiadas sorpresas que les van a encantar. Y bueno, yo estoy feliz también de estar aquí. Como saben, yo soy Hortensia. Yo soy Marco. Yo soy Andrea. Yo soy Julián. Y su servidor es Diego. Y así como les mencionaba, pues el día de hoy tenemos demasiadas sorpresas que sabemos que les van a gustar. Y entre una de esas, mi hermano tiene algo que comentarles. Bueno, ahora vamos a empezar un poco diferente. Una sección que nos gusta mucho es la de los chismes. Vamos a empezar con esa sección que va a aparecer aquí. Chismeando. El día de hoy la logística cambió un poquito. Sí, un poquito. Pero igual van a estar todas las cosas, así que no se vayan. Y los retos que empezaron al principio van a estar al final. Así que para que va a estar todo muy divertido. Un muy buen reto. Un excelente reto. La verdad, no se lo pierdan. Tengo un aviso importante que darles. Diego, va. Momento serio, por favor. Momento serio. Esto ya no es chiste. Necesita compartir porque realmente es algo que necesitamos mucho. De eso vivimos. Compartan con sus amigos en su grupo de WhatsApp. Recuerden compartir, dar like, comentar, que eso es muy importante, aunque no crean, nos ayudan mucho. Y pues bueno, vamos a darle con todo, chavales. Venga, sí. Lo vamos a hacer nosotros, amigos. Bueno, empezamos con un chisme también un poco, no sorprendente, pero sí, o sea, porque yo bueno, vamos a empezar hablando de Frankie. Es el actor conocido como Malcolm. Su esposa se llama, creo que se llama Paige, está embarazada. La verdad no sé cuánto tiene como... Lo anunció hace la semana pasada, ¿no? ¿O esa semana? Hace unos días lo anunció que está embarazada. Qué linda. Cambió bastante. No es cierto, sí, igual. Sí, o sea, está un poco raro. Sí, igual de chulo. ¿Saben la historia de trasfondo de lo que le pasó? Sí. A ver, cuéntala. Chismeando. El actor de Malcolm, Frankie Muni, le dio un derrame, creo recordar. Perdió memoria de todo lo grabado de la serie. Pero realmente ahorita pues no es como si tuviera una pérdida que se le sea continua, simplemente perdió sus recuerdos y sigue con su vida. Qué triste. Entonces, pues como si alguien de nosotros perdiera la memoria de Gen Z, ¿te imaginas? Sí. No, qué triste. Y olvidas todo lo que hiciste en la mayor parte de tu vida, pues sí es algo triste, ¿no? Sí. Risas, ese otro. Sí. Sin chillar. Bueno. Pasando a otro chisme. Es una noticia triste, la verdad. Más que nada para las curitas, ya son mamás, algunas, o... Pues sí, ya me entenderán. Que es sobre que falleció Kino, el dibujante, creo que es, sí, de Mafalda. Fue el que la creó también. Fue el que la creó y pues... Ya, a los 88 años fue Mafalda, uno de los dibujos más recordados, yo creo que en las historietas, los periódicos. Historietas en los periódicos. Los periódicos, sí. Era un superhéroe. Pero la verdad vivió mucho, 88 años, sí. Sí, bastante. Sí. Pues sí, 88 años. Que su legado continúe. Que haya disfrutado su vida, sí. Sacando risas y contando historias de mi mamá le gusta mucho Mafalda. Sí. Ay, qué padre. Qué bonito. Sí, bueno. Pasando a otros, algo más feliz. Algo más happy. Interesante, sí, emocionante. Hay que ponernos felices. Bueno, ustedes conocen ya gracias a un sketch que ya hemos hecho. Among Us, un juego. Ese juego donde a veces la gente se liga. Sí pasa, la gente se liga. La gente se emociona. El witch. ¿Hola? Bueno, una chava llamada Trufa se empezó a ligar o a tirarse y el rollo con un chavo que se llama Stanley, pero el chavo se fue y nunca le pidió nada, ni su red social, ni nada. Entonces se dejaron así y la chava empezó a pedir ayuda a todas las redes sociales a que ayuden a encontrar a Stanley, a su amor. ¡No! Oh, ¡qué bonito! ¿Es en serio? ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Que viva el amor! Próximamente la película. ¡Ay, no! Ahí está el tweet de la chava que dice que le ayuden para encontrar a su amor. A su crush de Among Us. Yo tengo un excelente acento español, no sé si creo que quieran que lo lea. Necesito que me ayudéis a encontrar a mi crush de Among Us. Es de Móstoles, tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. Le prometí que subiría esto y que nos reencontraríamos. Pero espérense,
Esperen, si quieren, quieren ver lo que dicen las conversaciones. ¿Qué? ¿Qué pasó? Las conversaciones, la chava le decía, subir un tweet buscándote y será viral y nos encontraremos. Oh. Y luego Stanley, que era el chavo, le pone, te bajaría una estrella, pero no quiero que pienses que tienes una gemela. ¡Ay, qué bonito! Stanley, eres grande. ¡Qué romántico! ¡Qué románticos, amigos! Y luego al final le dice, me tengo que ir, Trufa, así se llama en Among Us, la chava, me pone, ha sido el mejor momento que he pasado en mi vida, un gusto conocerte, y un corazoncito. Y le pone, Trufa, te juro que volveremos a encontrarnos. Stanley, esto va para ti, grande. Y ya, y aparece ahí en la conversación que se sale. Qué bonito. Oh, oh. Así que si ustedes lo ven en Among Us jugando, ya saben. Díganle que Trufa lo espera. Así la espera. Que... Y si Stanley está viendo esto, ve por Trufa. Ve por Trufa. Ve por Trufa, por favor. De hecho, tenemos confirmado que Stanley nos ve, por favor. Stanley. Sí, por favor. Es primo. Un primito. Es mi primo. Nada, es cierto. Bueno, pasemos a otro. Que es que el reggaetonero o trapero Bad Bunny. Baby. Sí, baby. El que siempre está hablando así. Bueno, sus canciones están chidas, ¿verdad? Hizo una colaboración con Crocs para sacar sus Crocs. ¡Neta! ¡Sí! Ahí está. Son esos. Están bien chidos. Yo los quiero. Al parecer brillan, algo así. Sí, 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 brillan en la oscuridad. Y de hecho, antes de que salieran, ya no hay. Ya no había, sí. Es lo triste para mí, ¿verdad? O sea, ¿preventa? Se vencieron en minutos. O sea, ¿y saben cuál era el precio? Salieron y ¡pum! ¿Y saben cuál era el precio? No, ¿cuánto? No sé, estoy preguntando. Eran $59.99. No manches, wow. Y si las buscas ahorita en eBay o Mercado Libre, si acaso, la verdad, estoy seguro. Sí, sí, venden. Las encuentras al doble o al triple. Ajá, no, increíble. Pero al minuto que salieron, ¡pum! Wow. No, pues nos quedamos con las chanclas del Soriana. ¡Chale! Ustedes utilizan chanclas, yo utilizo botellas de plástico. Botellas de pues las pintamos y si les ponemos ahí, les ponemos pues cosas de hombre para decir que brillan en la oscuridad. Ustedes utilizan, yo me pinto el pie. Ustedes usan cosas en los zapatos. En los zapatos. Los zapatos en los pies. Los zapatos. No, no manches. Okay. Bueno, ustedes usan cosas en los zapatos. Grande. Yo les quiero platicar sobre una filtración que hubo por error de parte del actor Jamie Foxx, que, bueno, él es el actor de Electro en Spider-Man 3 o 4, algo así, de Tobey Maguire, pero ahora, ¿sí, no? No, es la de Andrew Garfield. Andrew Garfield. En la 2, La amenaza de Electro. Esa. Yo me acuerdo porque Electro nadie quiso esa película, pobrecito. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó y me gustó su personaje de Electro. Se me hizo chido. A mí, no. ¡Oh, no! No, no. No, drama, no. O sea, para gustos colores. O sea, sí, sí, sí. Frases Diego 2020. Diego 2020. Lo que pasó es que publicó que iba a salir en la tercera entrega de la película de Tom Holland, de Spider-Man. Mm-hmm. Y también por error filtró que... esta imagen que al parecer nos confirma que habrá multiverso en Spider-Man. Qué bañado. Ay, no. Se pasó de lanza, mijo. Pero pues, o sea, es algo no normal, pero pues Tom Holland también ya había. Bueno, realmente muchos actores también publican ese tipo de cosas y a la hora de la hora, ¡pum! ¡Vámonos! Sí, te digo, sí, sí. Todos. Sí. Pero sí, bueno, sí, ojalá si hubiera un multiverso, qué chido. Sí, la verdad. Porque eso hace cuánto lo compartió. Lo de la imagen está. Esta la compartió hace creo que ayer. Porque ayer me metí a su Instagram, sí, y ya no estaba. Ya no estaba. Seguramente le dijeron, quítala en segundos. Sí, pues sí, sí, claro. Sí, tiene sentido. Sí. Spoiler, man. Muy bien. Bueno, ahora pasemos con la sesión favorita de todas. O sea, ¿a quién no le gustan? ¿A quién no le gustan los sketches? A mí me encantan los sketches. Todos encantan. A todos nos encantan los sketches. Nos fascinan los sketches. ¿Qué? ¿Qué? ¿No les gustan? ¡No lo vean! ¡La mano! Ya, es cierto. Yo los sketches me los como con frijoles en el desayuno. ¡Exacto! Los sketches son vida. Pero bueno, este día les tenemos un sketch muy padre y espero que les guste. Así es. Antes, hazlo. Antes. Antes. Comenten, si les gustó, no les gustó. Y compartan. Y den su opinión en las redes sociales. Todo, ¿qué les todo va a parecer este hermoso sketch? Y like. Y bueno, pues, compartan. ¿Ya? Y like. Compartan, like y comenten. ¡Vamos excelente para allá! Entonces, pues, me le acerqué y le dije, oye, me late es un buen. Nada, no es cierto. Le dije que me gustaba mucho y si quería intentarlo conmigo. Y pues me dijo, sí.
Ay, qué bonito. Gracias. Felicidades, mi pana, muchas felicidades. Gracias, mi pana. Bueno, amigos, yo ya me voy a desconectar porque mañana será otro día más de vida. O un día menos de vida. No. A veces se me olvida que eres un psicópata. Hola. Buenas sobres. Diego. Mande. Ya sabes. Huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Uy! Ay, no sé qué haría sin ti. Te amo, teléfono. Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias, tecnología. Amo Mir. Sí, yo me duermo con sudadera y con pantalón de mezclilla y con zapatos. Ay, pobrecito. ¡Silencio! Quiero dormir. ¡Qué grosero! Pero bueno, hola, ¿cómo están? Estos jóvenes pasarán por un experimento creado por mí. Les quitaremos la tecnología por un día. ¿Quieren ver qué pasa? Yo también. Ay, qué raro. La noche duró 3 segundos. Da igual. Le mandaré el mensaje a mi novia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? It was at this moment that he knew he fucked up. ¿Dónde está? Qué raro. La noche duró muy poco. Bueno, a jugar la mo. ¿Vos? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Qué raro, la noche. Ay, ya, sí. La noche es corta, ya entendimos. Ok. ¿Y mi celular? ¿Mi celular? ¡No! ¡Mis fotos! ¡Achis! ¿Mi celular? No manches, ahí tengo todas mis frases de los filósofos. ¡Carambolas! Pues, a mí me da igual no tener teléfono. Escucharé música. ¿Y cómo la vas a escuchar? ¡Pues con mi...! Buen punto. Pero bueno, los adolescentes tienen varias facetas. Veamos alguna de ellas. Etapa número 1, la búsqueda. ¿Dónde está mi celular? Tú tienes mi celular, ¿verdad, Marco? ¿Estás loca? Vas a ver, le voy a decir a mi mamá. Ay, no. ¿Ahora cómo escucharé mi música? ¿Cómo jugaré con mi celular? Ahora vemos la segunda etapa, la aceptación. Bueno, pues, jugaré con alguien llamado mi hermano. Solo mírame a esa criatura extraña. Bueno, pues, veré una paloma. También creo que estudiaré la tercera ley de Newton. Y seré un nuevo filósofo. Pues bueno. ¿Qué puedo hacer? Ya sé, quizás puedo ser pintor. Algo mejor. Quizás puedo ser carpintero. Nah. Definitivamente ya sé qué puedo hacer. P-
puedo ser cuidador de perros. O bueno, ahí veré qué puedo hacer. Leeré un libro. No sé, quizás leeré las 1500 novelas que existen. Ok. Tercera fase. Desesperación. ¡Ya basta! ¡Dame mi teléfono! Ven, niño. Ven, niño. Ven. Ven, celular, ven. Ven, celular, ven. Ven, celular, ven. Bésame, guapo. Creo que se está saliendo de control. Pero pasemos a la penúltima faceta. La etapa del control. Veamos qué libro voy a elegir. Ay, este está bien, se ve chido este. Muy bien. Pues bueno, ahora veremos la última etapa. La lloración. Que viene de la mano con la aceptación. El mejor celular. Pues bueno, espero que la tecnología esté en un lugar mejor. ¿Verdad, Marco? Unga, unga. Cacagunga. Unga, unga. ¿Marco? Unga. Bueno, a uno les afectó más que a otros, es evidente. Pues bueno, supongo que solo quedarán los buenos recuerdos de la tecnología. Sí, de hecho, ahora tengo más tiempo para jugar con mi hermano, ¿verdad? Claro, hermano, la tecnología no es buena. Tienes toda la razón. Esto no era para aprender una lección. Esto era para entretener al público. ¿Saben qué? Tengan su mugre tecnología. Sí, sí, yo también te extraño. Pues qué les digo, sí, esto ha sido todo. Nos vemos en la... ¡Shh! ¡Cállate! Sí, siguiente. Sí, yo también, sí, también, sí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Comenten. Y también, aparte que comenten eso, ahorita es muy buen tiempo para comentar por si quieren algún saludo. Porque vamos a saludarlos. ¡No! ¡Sí! ¡La parte favorita de todos! ¡La parte favorita de todos! Pone Andrés Villarreal, me aventaron. Y una carita triste. Ay, bebecita. Pues yo digo que los saludos los empezamos con la persona favorita de... ¿De todos? Sí, Andresito. No, yo decía Nat. ¡Besa a Nat! ¡Cómo Nat! ¡Cómo Nat! ¡Besitos a Nat! ¡Saludos! Bueno, ahora sí, Andresito. ¡Hola, Andresito! El celular no. ¡Perdón! ¡Para el volumen! ¡Perdón! Bueno, dice Ivette que hagamos Ivette, el celular. ¡No! No fue el celular, fue la funda del celular. Se escuchó como el celular. No le creas. Ok, no le crean. Pues dice Mike que hagamos un reto una semana sin celular. ¿Pero cómo? ¡No! ¡Ay, no, gracias! ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo me enteré que tengo bueno, la... ¿Cómo mandamos la escaleta? ¡Oh! Okay, me gustó. Por carta. A Manny se lo... ¿De qué? Con señales de humo. Se lo pones a una paloma. ¡Órale, con Mike! ¡Vámonos! Ve con Mike. Edgar, un saludo a ti y a Landy que nos están viendo. ¡Holi! Ahí va, pa.
¡Saludos! ¡Saludos! Ahorita checo. ¡Ay, qué bonito! Dicen saludos a Luz. ¡Oli! ¡Hola! ¡Oli, Oli! ¿Quién dice? Dice saludos a Rubí. ¡Oli! ¡Saludos a Rubí! ¿La de 15 Rubí? No creo. Creo que no. A lo mejor sí. A lo mejor. Saludos a todos. ¡Ánimo, chavos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! Ah, saludos a mi tía y a mi tío que nos ve. Dice Edgar Díaz, saluden al Andy. Ya lo saludo. Saludos. Doble saludo. Ay, nadie ha tenido doble saludo. No, dice, sí, es especial. Viva. Dice, Andy. Saludos a Perla. Saludos, saludos a Perla. Saludos a Toby. Saludos a Toby, Toby. Mi perro que actuó. Ah, el perro actor. Hubiera Carlos. Puesto la otra, ¿verdad? Pero es más viejita y me hubiera mordido. Carlos y Herrera Martínez, mi papá me dice, muy bien. ¡Eso! ¡Oh! ¡Editor estrella! ¡Editor aplauso. Estrella! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Sí, no vale la pena. Aplauso. Dice Andrés, saludos a Emilio Villarreal. ¡Saludos, Emilio! ¡Hola, Emilio! Emilio, comenta. Dice Rosa, mándale saludos a Noah, cumpleaños. ¡Hola, Noah! ¡Hola, Noah! ¿Qué se me está viendo? No, asumo que... Dice Noah. Ok, dice Rosa Chavarría. Rosita. Ya dijiste. Sí. Qué bellos somos. Ah, no. Pues hasta que bellos. Te amamos. Te amamos. Besitos. Saludos a la primaria Leones 10. Ah, saludos a la primaria Leones 10. Un saludazo a toda la primaria. Ahí estudié. Saludos a la escuela. Y ve. Ahí estudié y actué. De que caminé a la escuela. Y ve, dice, hoy todos en web. Ay, siempre. Yo siempre. Gracias. Bueno, solo cuando el me baño. El día de hoy nos tocó baño. Gracias. ¿Ustedes se bañaron? La verdad. Dice Santiago Paredes. Hola. Hola, Santiago. Santiago. Dice Edgar Díaz que su mamá. Dice Edgar Díaz que su mamá le va a quitar el celular. Ah. Ay, dile que se lo ponga a ver. Que se ponga a ver el programa. Sí. Para que vea las etapas de. Sí. Que pasamos. De lo que sucede es que te quitan el celular. Diosito santo. No, chicas, las chicas, manden un beso muy grande a Luz Matus. Dice Emilio Villarreal, no voy a comentar. No voy a comentar. ¡Gracias! ¡Gracias por no comentar! ¡Hackeado! Oigan, dice José Luis que las chicas le mandemos un beso muy grande a Luz Matus. Ah, no, yo no. Alex Camilla nos dice hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Vas a leer libros de mate? ¡No! ¡Ah! ¡Voy a hacer ¡Chale! ¿Con qué presupuesto? Ya me regañaron. ¡Gen Z! Dice ¡Hola, Gen Z! ¡Hola, Gen Z! ¡Hola, Gen Z! ¿Quién nos hackeó? A ver, no fuiste tú. Ah, pues esta vez yo no fui, yo fui la mañana. ¡Emilio! Oh, dice Perla Corona que también vas a leer de historia. Sí, y de historia. No. Acá el filósofo. Marcus filósofo. Marcus. El Marcus. Marcus filósofo. No manches, que la etapa del Marcus. Ah, que todos tenemos que leer. Léanle. Y por eso es que existen los celulares. Bueno. Bueno, por eso existen los libros electrónicos. Exacto. Bueno. Oh, mensaje de. Bueno, yo digo que ¿alguien más quiere un saludo? ¿No? Un saludo rápido. Yo quiero un saludo. ¡Último saludo! ¡Cinco segundos! Dice, manden saludos a Green and Clean. Ah, saludos a Green and Clean, que es la compañía que mi papá anda manejando para limpieza de carros, muebles y de todo. Por si lo quieren contratar, mándenle mensaje. Y ahí voy yo, su servilleta, también a limpiar. ¡Eso! Por si quieren tener a Julián. Le dice yo río sola. ¡Ay, Dios! ¡Te vamos! ¿Qué? A mí no me cargan. Ah, bueno, creo que es un libro de historia muy divertido. Sí, sí está. Oh, bueno, súper divertido. Mi parte favorita fue... Mira, Jesús Octavio Octi nos dice, estoy en mi descanso viendo los cracks. ¡Oh! ¡Oh! Te amamos, gracias. Amigo, gracias por vernos. Qué bonito, qué excelente, bonito. Excelente, amigo. Emilio pone, no. Sí. 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 ¿O? Sí. Oh. Oh. No. 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 Ok, pues bueno, yo creo que hay que pasar a nuestra siguiente sección. A la siguiente sección. Que se llama... Que son los tops semanales. Antes, Diego tiene que decir algo, Es otro aviso urgente. No es lo mismo, ya, no los voy a timar, no los voy a embarajar. Sí, no, esto ya se... Oigan, por favor, compartan, denle like, recuerden que comenten, nos apoyan mucho en sus grupos de WhatsApp, y con sus, aunque tengan tres amiguitos ahí nada más. Con todos sus amigos, su familia, con todos. Es bien fácil, Lina, yo ya estoy compartiendo. Dos botones. Dos clics. Publicar.
No creo que sea. ¡Vámonos! ¿Okay? Vamos a hacer un tutorial en vivo de cómo compartir. De cómo compartir. Tutorial con Diego. Se van a picar aquí en compartir. Miren, lo vuelvo a compartir si quieren. Compartir ahora. ¡Y! ¡Y! ¡Está divertido! Y así se comparte. ¡Y listo! ¡Un saludo extra! Gracias. Ay, yo no fui. Ay, dice Andrés que él ya lo compartió. Andrés. Por eso siempre participas en nuestros sketches. Un saludo especial a todos los que ya han compartido. Saludos a todos los que ya han compartido y ya han comentado. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que queremos vernos. Deseo aprecio. Me voy a compartir. Ahora sí, ya. Aquí tenemos. Terminamos con los tops. Con los comentarios. Y es menos. ¿Tiene algo que decir? Tengo, sí. Hay varias tendencias esta semana. Fernanda. ¡Ah, mi hermana! Perdónenme por interrumpir. Una serie muy cool, la verdad. Se llama Biohackers. Que es sobre un estudiante de medicina que va a la universidad, pero va a la universidad con una misión secreta, que es exponer la supuesta conspiración que vincula una tragedia familiar con un profesor de biología. Wow. Sí. Wow. Yo no empecé. ¿Se podría decir que es como Malcolm en el medio? No. ¿Qué? Yo no empecé, pero por cuestiones de tiempo nunca lo voy a terminar. Pero me estaba gustando, la verdad. Sí. Bueno, otro top. Ustedes, pero la portada está muy cool. Sí. Sí, sí, sí se ve muy padre, la verdad. Muy moradito. Muy buena. Como Endgame. Ándale, sí. Como Endgame. Como que contrataron al diseñador de Endgame y dijeron, haz lo mismo, pero diferente. Y le pusieron lo mismo, pero diferente. Pero diferente, claro que sí. Bueno, otro top. ¿Es de la película? Sí, no, es película. Sí, es película. Sí, es película, sí, perdón. Es que está en número uno ahorita. Ah, sí, cierto, está número uno en México, aquí dice. Sí, no, sí, aquí dice. Sí, la de la película, ahí te encargo. Ahí te encargo, mijo. Ahí te encargo. Les traemos pura calidad. Pura, o sea, calidad. O sea, lo mejor de lo mejor, papá. Lo mejor de lo best. Así es. Bilingüe me llamaban. Pero bueno, les voy a dar una pequeña reseña de qué se trata, porque esta película, en serio, número uno en México, no es normal. Eso sí. Wow. Dice, dos profesionales con un matrimonio genial, hasta que él tiene la urgencia de ser padre, justo cuando ella recibe un ascenso. ¿Vaya momento para traer un huésped a casa? Wow. Yo no sé ustedes, pero yo lo quiero ver. O sea, Dios, número uno en México. La sinopsis te atrapa, o sea, sí te hace que quieras verla. Está muy, se escucha interesante. Escucha interesante. La verdad, está padre. Y bueno. ¿Siguiente película? ¿Otro top? Bueno, otra película. Pero, pues, espérate. Otra película, bueno, ya tiene un poco de tiempo, pero también es muy famosa, es la de Work It. Es mi favorita. Al ritmo de los sueños. Está muy cool. Aunque me engañaron. Es de bailar. Aunque me engañaron, es de mis favoritos. Es de bailar. De hecho, está muy bonita, en especial, porque sale la hermosa Sabrina Carpenter. Sí, está bien chula. Sí, está muy padre. Sabrina Carpenter. Hermosa mujer. Es mi prima. ¿Qué nos está viendo? Que nos está viendo y le mandamos un saludo. ¿Cuál es la protagonista, la que está ahí sentada? Sí, la güerita protagonista. Sí, ella. Y de hecho, está muy cool, porque habla de que la chava no sabe bailar, pero hay un grupo de baile. Y baila. Y baila, acaba aprendiendo a bailar. Junto con el amor. Y está bien padre porque te muestra cómo puedes tú iniciar cosas nuevas y arriesgas. O sea, que el que se arriesga puede ganar, ¿sabes? Sí. O sea, como yo en estos momentos nunca había hecho eso. Ajá, bueno, exactamente. Me voy a arriesgar a ganar mucho dinero. Hacer algo nuevo. Me gustó. ¿Un pequeño? Sí, pues probablemente ganes mucho dinero. Sí. Pero sí. Es eso, hay que arriesgarnos, chicos, para conseguir los sueños. Conseguir nuestros sueños, hacer cosas nuevas y no nos quedemos en nuestra zona de confort. Dice Jocelyn que está preciosa esa película. Ay, sí, está muy bonita. Bueno, pues si ya no falta ninguna, cambiamos a. No. Sí, falta. Es que hay una serie. La más chida. Otra serie, la serie. Como tal, no es película, pero es una serie. A ver. Y bueno, esta es Tina. Bumper Hunters, algo así. Bounty Hunters. Esa chida, no. ¿Cuál es eso? En español, para la comunidad latina que la queremos mucho. Adolescentes cazadoras de recompensas. Aquí, según la sinopsis, nos comenta: las gemelas Sterling y Blair intentan equilibrar la vida de adolescentes en una exclusiva escuela sureña con una nueva e insólita carrera de cazarrecompensas imbatibles.
Bueno, ¡wow! ¡Qué cool! Está muy cool. Se escucha de hecho, el tráiler se ve mucha pelea. Sí, o sea, dije, agárrame. Está muy cool. A mí me llama la atención, por la pura sinopsis ya me llama la atención. O sea, sí, te pesca. Sí. Así que ya voy a ser, ya para sé los que voy a hacer llegando a casa. Ya después de hacer tarea, obviamente. Obviamente. Porque es responsable. Haz tu tarea, niño. Siempre responsable, nunca irresponsable. Bueno. Eso decía yo hace mucho tiempo. Cuando era responsable. Cuando era responsable. ¿Hace cuánto? Hace como un día. Ayer. Ayer. Hace unas horas, de hecho. Sí, ya pasaron. Excelente, mi hora de amigo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ya para todos? Casi terminar casi. Con esta sección de tops, Andrea nos va a decir algo importante. Bueno, pues es sobre un cantante que es famoso, sí, tiene sus fans, la verdad. Yo la verdad no escucho mucho, pero sí, creo que muchos conocemos muchas de sus canciones. Y es el cantante Shawn Mendes. Shawn Mendes. El que anda con Camila Cabello. El primo de él. ¿Sí? ¿Sí? ¿No han cortado? Fue un rumor. Dicen que su ruptura es rumor. Ah, sí. Bueno, eso no es lo que importa. Pasamos chismeando. I love you when you call me, señorita. I love you when you call me. Pero bueno. Bueno, continuemos. Pues acaba, va a empezar esta nueva era, como muchos dicen cuando alguien va a sacar un nuevo disco. Y pues empezó con su canción de Wonder, de Shawn. Sí, pues sí, de Shawn Mendes. De Shawn Mendes. Sí, perdón, la redundancia, sí. Y la verdad está buena, a mí me gustó. Sí, excelente. Cool. Excelente. Y ya en el último top que tenemos de la semana es que Demi Lovato va a participar en los Billboard Music Awards 2020, este 14 de octubre. Y pues esperemos que le vaya muy bien, ya sabemos que esta mujer es una chica muy, muy exitosa. Chica mala. Y tiene mucho que darnos, y a lo mejor se estrena un nuevo álbum, ¿verdad? Con ahora la ruptura de su ex prometido. Y así. Pero bueno, chicos, aquí se terminó la sección de tops. Top, top, top. Y ahora vamos a una de las cosas más interesantes. Y está muy cool. Y les voy a presentar nuestro tipo de experimento social. Ajá. En el que los chicos van a, pues, adivinar canciones. Adivinar canciones. Pero no con música, porque. Ajá, exacto. No con música. Porque difícil. Porque llega el copy y lo dice. Sí, no, vamos a poner. Vamos a pasar un video. Ese es otro tema aparte. Así es. Entonces el día de hoy, acá mis compañeros pues van a tener que tratar de adivinar las rolitas. Nosotros y ellos. Y ustedes también. ¿Cómo? Si saben, siempre, si saben qué onda, pues van a comentar aquí. Y nos van a poner, pues ¿sabes qué? Yo pienso que es esta canción, ¿ok? Sirve que nos ayuda. Venga, venga, venga. Sí, ok, vamos a darle a la diapositiva de nuestro experimento social. Adivinando la canción. Adivinando la canción. Adivinando la canción. Adivinando la canción. Por mientras... Pero hay que leer comentarios. Bueno, nada más quiero recordar eso. Son dos para cada quien, habíamos de acordar. Ah, sí. Vamos a ver qué andan diciendo por aquí. Vamos a mandar saludos. Ponen, ya quiero jugar. Venga, venga, venga. Yo también. Prepárense, prepárense, porque esto se pone bueno. Que viene. Esto se pone bueno, yo me sé todas las canciones. Creo yo, ¿verdad? Creo. Las canciones del kinder. Ya valió. Las canciones del kinder. ¿Quién se acuerda que cantó una canción en el kinder? Yo de una rata que se quemaba la cola. Yo me acuerdo la de... El ratón vaquero. Esa canción, pero ya no me acuerdo. Sacó sus pistolas. Y se puso tacones. Ah, no, ¿verdad? Eso no va. ¡Ay, caray! ¿Ah, what? Ay, luego la parte en inglés, la que era bilingüe. Ya no me recuerdo. El ratón. Bueno, chicos. Pero yo digo que hay que recordar las redes sociales para que nos vayan a seguir. Sí, recuerden nuestras redes sociales. Venga, venga. Ok. Marquito, empieza. Empieza. Okay. Mi red social es Marco Cepeda, bueno, en Instagram, Marco Cepeda 123, fácil. Sencillo. ¿Cuál será su contraseña? 123. 123. Por si quieren. 123, Marco. Por si quieren entrar a mi cuenta. 123, Marco, al revés. Bueno, mi cuenta de Instagram es andrea-mia2005. Mi cuenta de Insta es Hortensia Cepeda Garza.
está muy cool. Lencería Super. Okay, va. Es súper directamente. Súper directo el nombre. Mi nombre. Tu nombre. Mi nombre es Julián. Aquí presentándome de nuevo. No. El nombre de mi red social es julian-c.27. A mí me pueden encontrar como en Instagram como es mi-corona con doble A y en mi página de Facebook como Esmeralda Corona. Hey, la mía es Diego Villarreal 24. Ahorita Pues por si nos quieren seguir a la de la página de la página de Gencita. Vayan a seguirla porque pronto sorpresa, obvio. Sí, muchas, muchas cosas. Y también ahí muchos. También nuestra página de Instagram se suben cosas que si no lo vieron o se perdieron, aquí, lo pueden encontrar ahí. Y lo ven. Si quieren volver a ver el sketch, lo pueden encontrar ahí. Todos los sketches. Ahí van a estar. Así es. Y bueno, para ya no hacer tanto rollo, ¿verdad? Esperen, ya dije la página de Instagram. Ah, sí, es cierto. Bueno, sí, que me dieron su página de Insta. La de Gen Z. Es doble-gen.z. Para que vayan a seguirla. Okay. Excelente, bueno, Diego, ya tenemos todo listo, ¿verdad? Excelente, ahora vamos a pasar con las diapositivas. Y nuestro experimento se llama Adivinando la canción. ¿Quién va primero? Tú, Marco. Ok. Pues aquí el proceso de todo este rollo es que somos dos hosts, Esmeralda y yo acá. Voy a poner en aquí Marco y Andrea. Marco. Pues Marco, no son equipo como tal, pero van a ser de este lado y ustedes dos de este lado. Y ellos les toca dos canciones a cada uno y tienen que adivinarla. Las canciones no traen pista, entonces las diapositivas van a presentar emojis o imágenes de lo que dice una frase de la canción. Una parte chiquitita. Y con eso tienen que ellos adivinar qué canción es. Entonces vamos Pero recuerden que no solo ellos, sino también ustedes. También allá pueden adivinar y poner en los comentarios. Y apoyen a los equipos. Ay, casi tú. Ojo, si me ponen una de México, no me lo vas a ver. Ahí me ayudan, por favor, en los comentarios. Sí, también los pueden ayudar. Por pues equipo favorito pueda ganar. ¿Qué lenguaje? Sea, ¿es inglés, español? Cabe mencionar que todas las canciones, para no complicarla, están en español. Okay. Ay, gracias. Así que bueno, vamos a darle con nuestras diapositivas. Yo empiezo. A ver. Sí, ustedes empiezan. Empezamos nosotros. Somos equipo. Venga. Perdón. Ya aquí ya estaban votando por sus equipos favoritos. Equipo tortilla de maíz. Equipo dinamita. Equipo tortilla con frijol. Equipo de los hermosos. ¿Hola? Equipo de Marco y André y Marco. Nosotros somos el equipo tortilla de frijol. Así equipo es. Marco y equipo hermoso. Equipo tortilla de frijol. Marco y hermoso. O sea. Y Andrea. Andrea, gracias. Venga. Venga. ¿Puedo hacer? Okay, ahí va ahorita. Ahí va. Excelente. Esa es la primera canción. Ay. Salió con un emoji. Emoji. Para emoji. Castor. ¿Quién la dice? ¿Cómo? No, es un castor, es un roedor. Pero es el nombre, es el nombre de la canción. No, es una frase. Ah, y claro, amigo, claro que sí. Tienen que cantar la canción. Salió con sus amigas para matar el castor. ¡No! ¡No es un castor! ¡Es un roedor! ¡Para matar al roedor! ¿Es mi canción favorita, de hecho? ¿Punto? Sí, es la de... Sí, es que siempre la... Ok, no, ¿punto, no? ¿Se dan por vencidos? No, tan pronto. Tan pronto. Equipo dinamita. Estamos diciendo. ¿Qué dijeron? ¿Cuál canción? La de la Belén. No, la de la Belén. La de la Belén. No, nada que ver. No, es la de. Escucho música. Maluma. No, de Maluma. Les voy a dar una pequeña pista. Ok. Salió con. Ay. Sí, sí. Es que sí. ¡Vamos a entrar! ¡Ah! Salió con sus amigas para matar. ¡La Tusa! ¡Sí! ¡Punto para el equipo de los hermosos! ¿Y por qué un roedor? Porque la Tusa es un roedor. No sé si ustedes sabían, pero realmente el nombre científico del castor es Tusa. ¡Ah! Es importante que me acabo de sacar. Datos curiosos con Diego. Datos curiosos de Diego. Ok, ahora vamos con la siguiente. A ver, ¿qué? Eso no tiene para. ¡Ay, Dios! El payaso de rodeo. Pero pues, cántala, mijo. Tiriri. Es tu momento. Cruzando la frontera me encontré con él. Era un tipo medio raro, pero me cayó bien. Me dijo, vengo, carretera, espero pronto llegar al rodeo. Que me espera allá. Me dijo, con certeza, que no hay más emoción que romper. Es un grado de esperar un cañón. Salvo la vida de un jinete cuando emanan de suerte esos payasos de rodeo. Y dijo, ven, animalito. Ven, es un grado que vas a aprender.
Tampoco eres psicólogo, gracias a ese payaso de rodeo. ¡Eso! ¡Ya! ¡Equipo Tortilla! ¡1-1! ¡Equipo Tortilla de frijol! Y ese es el talento oculto de Diego. Talento oculto de Diego, se sabe la canción del payaso de rodeo. ¡Excelente! Ahora vamos con la siguiente rola. La siguiente. Le escucho la sí. ¡Mentalícenla! ¡Ay! ¡Y de filosofía! ¡Cito tanto el gallo! ¡Ay, qué fácil! Solo sé que tu vida... Yo la quiero en la mía. ¡Excelente! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, no. Tengo las ganas que te tengo. ¿Cómo se llama? Camilo. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tutuna. ¡Excelente! Dos puntos, amigos. Están regaladísimas. Sí, eso. Ok, ahora sigue otra bien chida. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Es de la Puerta Negra, amigos! ¡No! A ver, cántale. Esta sí me la sé, chavales. ¡Eso! ¡Eso, DJ! Ya está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Bueno, ya. Ok, la que sigue. Chicos, ¿qué? Ay, creo que ya sabemos. El ratón, ¿qué? Sí. El ratón. Mata, rato de dos patas. Se está llorando a ti. ¿Y no es el ratón vaquero? No, la rata de dos patas. Ya están comentando, aquí adivinaron, la puerta negra y que están diciendo que bravo. Eso, amigos. Escriba el equipo Tortilla Frijol. Llevamos 3 puntos, perdón. Y ustedes llevan 2 puntos. También adivinaron la de rata de dos patas acá. Es todo, no es todo. Rata de dos patas. ¿Cuál es la siguiente? La que sigue. DJ, push the play. Fácil, papá. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero un perro. ¿Ves lo que esconde? ¡Excelente! Por favor, ¿de quién será? ¿Pero cómo se llama? De Bad Bunny. Ay, ¿pero cómo se llama? Yo, no, no. ¿Cómo se equivocó? Espérate. ¿Cómo se llama? Yo me voy de ahí. Déjame ver. Si no lo podemos robar. ¿Cómo? ¡Ay! No es cierto que no se sabe el nombre. Si no se sabe el nombre. Zafaela. La buscó. Zafaela. ¡Venga! Salió, ¿no es cierto? Por eso se salió. Zafaela. Excelente. Bueno, llevan 3-3. A ver si acá. 3-3. Ganamos. Sobre la que sigue. Tengo miedo, ¿saben? Felices los 4. ¡Ay! ¡Felices los 4! Así le atinó, así. ¡Bravo! Pero cántela. Cántala. Así con otro pues hace el rato. Vamos a ser felices. ¡Hala, ese ritmo! Cada quien con su pareja. Gracias. Sí, Dinoa. Ok. No entendí. Sí. Ahora, no understand. Vamos con la siguiente canción. Llevan 4 puntos. 4 puntos. ¿Con? No, no digan nada, amigo. No, ¡ah, no! ¡Oh! ¡Ya sé cuál es! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo iba? Sí. No. ¿Cómo? Por eso esperaba. Por eso esperaba que empapada que llegaras con rosas. ¡Con mil rosas! ¿Rosas se llamaba? ¿Se llamaba Rosas? No, no me acuerdo. La canción no me la sé. Sí, ok, bueno, chicos, hubo un empate. Entonces hay una última canción que quizás se sepan, quizás no se sepan. Yo pienso que los papás sí se la van a saber. Ah, ¿verdad? Ok, entonces nosotros, el equipo Tortilla de frijol y su equipo. Los hermosos son 4-4. Venga. Es equipo. Saludos. Bueno, pero antes. Yo les digo que esta primero para el público. Esta sí, para el público, antes del desempate ustedes. Venga, va, para el público. Estaba exclusivamente. Prepárense, porque quien lo ponga primero gana. Se gana nuestro amor. Un beso. Un saludo extra. Un abrazo. Ah, caray. Excelente. No. Vamos a darle a la siguiente. Se gana. ¿Vos a Diego? ¿Qué? Los papás, ¿saben cuál canción es? ¿Saben qué canción es, señores papás? Esperando aquí. Nosotros. A ver. Venga. Vamos a ver, ¿quién comenta primero? Yo no agarro mi teléfono porque no tengo pila. Si
Cielo azul, cielo dorado. Ah, no. No, no es esa, una disculpa. Se puso de mis pensamientos. Es, les, voy a dar una, les voy a dar una pista. Es de un grupo de hace de los ochentas. Al parecer, sí. La mordidita. La mordidita. No, no, no. No es. Abrazo grande. Abrazo grande virtual. Ah, caray. No. Ah, es esa. Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Bueno, sí, sí, es un poco difícil para el público. ¿Me puedo robar el punto ya? ¿Cuál es? Ok, bueno, público, ¿se dan por vencidos? No. El no ganan nacional. Ellos. Y yo no quiero que ganen ellos. Yo dije que es el himno nacional. Yo ya lo dije, yo ya lo dije. No. Ya me la dijo, de hecho, Andrea. ¿El cielo en tu mirada? No. Oh, en las nubes. Palabra, pero no. A ver, okay, bueno, bueno, venga. Andrea, es la de Ven Claridad. Es ¡ay, no es cierto! ¡Y ganamos! ¡Cinco puntos! Es mi alarma, de hecho, no sé. Sí, exacto. Coloreando el cielo de azul. Me siento un poco mejor. Mejor. Bueno, pasemos a lo siguiente. Excelente, bueno, muchas gracias, chicos, sigue, por participar en esto. A ver, Diego. Bueno, pues sigue. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué pues, sigue? Ahora, Diego, cuéntanos. Vamos. Tengo la parte miedo. Favorita de todos, el tiempo de compartir. Tienen que... No, broma, ya. O sea, también, pero no. O sea, sí. O sea, sí, pero no. Pero no. Vamos a hacer unos retos. ¿Cuáles son los retos? Vamos a contarnos chistes enfrente de la cara de cada uno. ¿Qué vamos a pasar? El que se ría. Si tú cuentas tu chiste y te ríes de tu propio chiste, va castigo también. No, así no vas es, a hacer... amigos. Fatal. Entonces, pero, el que se ría va a ser pan pastelazo. Bueno, que no es un pastelazo, es un platazo. Con crema batida. Y también yo digo que ustedes nos pueden apoyar con chistes porque... Sí, sí, porque este programa también es de ustedes. Cuéntense sus chistes, claro, porque sí. De hecho yo no vine preparado. Aquí hay mucha gente que no sabe contar chistes. Ok, ¿qué participa? Ajá, rollo. Yo no sé contar chistes. Bueno, así nos dividimos, equipo y equipo. Okay, equipo, equipo, okay. Tres equipos, ¿no? Pero primero, ¿quién? No, ah, caray, no, no, no. Tres y tres. Oigan, ¿qué les parece si para que no estemos todos aquí, que se pongan que se los primeros de que okay, los primeros yo dos primero. Y okay, okay. Va tú primero. No, okay, okay. No, Diego, Diego. Diego, Diego okay. Contra mí, Diego contra mí. Bueno, Diego contra Marco. Okay. Está bien difícil. Venga, venga, okay. Venga. Ok, ¿quién lo tiene listo, vas, chicos? Esmeralda. No, yo no. Dale. Bueno, venga. Tengo medio. Venga, Esmeralda, tú puedes. Yo primero. Venga, me estoy riendo. Ok, venga, venga. Dice. El otro... Ok, ok, hasta que digan el chiste. Okay. Ok. El otro día una chica llamaron a mi puerta y me pidieron una pequeña donación. ¡Vamos! Para una oficina. Local. Espérate, el otro día una chica... No se pueden reír. No se ríen. Ya, no, ya, voy. No, no, estoy mirando los ojos. Aprendes a mirarme los ojos. No me puedo reír tampoco. No, sí, no manches. Sonríes, el otro día las chicas llamaron a mi puerta y me pidieron una pequeña donación para una piscina local. Les di una garrafa de agua. Ya, pastelazo. ¡Pastelazo! 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 No sé servir crema batida. Yo se lo doy, ¿no? Primera ronda, perdida Esmeralda. No sé si sabían esto, pero la regla es: el que hizo reír al otro se va a dar el pastelazo. Entonces, si él no se hizo autorreír, va a. ¡Sombres! No me quedo tan. Pero nos dice un poquito. ¡Ah! Vas a saltar más en la ropa. Dios. No más. No, más, no, más, no, más, no, más, no, más, no, más. Venga, venga. Así, ya, 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 pastela. Paste. No, 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 sola, sola, déjala sola. Venga, venga, venga. Una, son dos, dos rondas. Son hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. Ah, tienes que aventar. Tres. Nah, ay, ya está bien. Marco, aviéntate bien. Ya, hola, soy paraguayo. ¿What? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Así es, soy la hostia. Va, Diego. Dámelo. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? Hola, ¿soy paraguayo? Es que no sé por qué me dio risa. Ya, lo estaba leyendo justamente. Es cierto.
Venga, venga. Papantla. No, hombre, siente bien feo. No, va a pasar. Dale. Una. Como mis amigos. Se va a caer, se va a caer. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ah! Ven acá, acá. No veo nada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tijera, papel o tijera. Un, dos, tres. Tijera, papel o tijera. No veo nada. Venga. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Sobre, Diego. Ay, no, con Diego no. ¿Eh? ¿Soy yo? Eso, Diego, soy invencible. Es que Diego, es que Diego no es imposible no reír. Venga, venga. No, como le han peor. Va otra vez el chiste del Paraguay. Ahorita que ahorita pasa. Ok, espérate. No, puedo empezar yo, es que tú empezaste. Sí, sí, sí. Ok. Espera, déjame tranquilizar. Ok, tú puedes, Andrea, tú puedes. Equipo Dinamita. Venga, venga. Tortilla de frijol. Ok, ya, ya. ¿Sabes por qué las focas siempre miran hacia arriba? ¡No, Andrea! ¡Andrea! Así es. Soy. Es que me dio mucha risa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, okay. Vámonos. Me pone. Diego, me quedé contigo. No puedo terminar de contar el chiste del paraguayo. Ya sé. Ya. A ver. Diego, recuerda que no me quedo contigo. Los que siguen. Una. Dos, tres, ahora. Muchas gracias. Venga, rápido, los que siguen. Rápido, rápido. Los otros dos que faltan. ¿Quién falta? Nosotros dos. Besito. A ver. Besito a mi mami. Tú o yo. Déjeme, nada más contar el chiste del paraguayo. Va, a ver, no me hagas reír, bueno. ¿Quién fue que lanzó? Ay, hola, soy paraguayo y quiero pedir la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. No te rías. ¿Entiendes? Porque ¿para qué? Paraguay, o sea. No, hombre, ya, vámonos. O sea, ¿por qué es de Paraguay? Venga, Hortensia. ¿Qué? ¿Tengo que echar esta cosa? No. Ah, yo voy. Ah, ok. Rápido. Oye, me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, lo hizo gratis. ¡Hala! Trazo de titanes. Ok, vale. Vas tú. Ah, a ver. Dolo de titanes, chavales. Tres, una más. ¿Por qué se mató el libro de matemáticas? Ay, no, qué básico. ¿Por qué? No sé, no tiene vida, ¿cómo se puede matar? No, porque tiene muchos problemas. Sí. Bueno, siguiente no cambien porque... Sí, ya, Julia, vas. Mucho texto. ¿Me quedo? Sí. Seis. Gano el paraguayo. Oye, ¿por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? No te rías. No. Ya valió. Hortensia, ha sido derrotada. Ay, oigan mi maquillaje. Gané. No le. Chimuetas, no quiero. Yo digo que tengamos un invitado. Gané. Yo digo que invitemos a alguien. Me vas a echar. No, ya, sí, vámonos. ¿Cómo es esto? Ah, ya sé cómo. ¿Sabes lo que se sirven? Pues les que ¿cómo es esto? Agradecer, la verdad, por estar aquí. ¿Cómo es esto? Otro sábado más con nosotros. Esperemos que se haya divertido. Mucho como nosotros nos divertimos. La verdad, los esperamos el siguiente sábado. ¡No me golpees! Y pues vamos a terminar con... Con el pastelazo. Sálganse con el pastelazo final. ¿No conté ni un chiste? No, ni siquiera hablé ya. Y di risa. ¡Ay, a ver! Me dio risa yo misma. Me dio risa yo misma. Vamos. ¡No! Voltea de frente, voltea de frente, rápido. Una. Dos. No, va a ser rápido. ¡Rápido! ¡Ah! Eso fue todo. Todo por el programa de hoy. Todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Murió mi maquillaje. Era en la cara, no en la ropa. Perdón, se cayó el plato. Pero bueno. Ya. Bueno, esperamos que les haya gustado. Espero que les haya gustado todo muchas eso. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. ¡Bye! Sábados a la una. No lo olviden. Comparte.